Seguir con la gente que tenemos conectado, por favor. ¿Cómo está, doctor? Amigo Eliezer, un saludo para ti y para tu audiencia. Cuéntame. Sí, quiero hacerte una pregunta, ¿no? ¿Estás tomando clases, posgrado? Nada, Oye, el nivel tuyo avanza. Allá en mi... Oyendo a los cubanos, oyendo las historias. Escucha esto, allá en mi barrio había un refrán que decía, ves más los que están afuera que los que están adentro. No sé si eso por allá, por donde tú... ¿Dónde era? Chinchí, allá donde tú naciste. Así mismo. Ajá. Entonces, tenía una pequeña propuesta. Viendo lo que la madrina y tú estaban tratando acerca del exilio antiguo, ¿no? Se le dice así. Histórico. Y el exilio, vamos a llamarle joven o moderno. El exilio moderno puede llamarse el exilio patria y vida. Y no le hace roncha ninguna al exilio antiguo. ¿Por qué digo esto? Porque yo observaba a Milanés que se unió, no sé si tú sabes eso, él se unió al exilio antiguo a través de este señor de allá de Santa Clara. Y veo que existen ciertas personas, cuando hablo con alguna gente de Miami, que me hablan del exilio antiguo. El exilio nuevo para mí tiene vigencia, es continuidad de ese exilio antiguo, pero como jóvenes que son ustedes y que yo también me considero joven, porque yo soy parte del exilio joven, aunque no soy joven de edad, pero soy parte del exilio joven. Oye, me representaron muy bien. Yo vivo acá, tú sabes, en Texas. Me representaron muy bien allí en el estadio y me siento, pero bien contento. Déjame decirte otra cosita. Yo pienso que ayer los peloteros comunistas que representan el hacer pensante, recibieron dos derrotas. Una se la infringió el Team USA y la otra se la infringieron los cubanos del exilio patria y vida. Estaban tan derrotados psicológica y moralmente que ya no podían hacer nada en contra de los norteamericanos. Eso lo pudimos ver desde acá, desde mi pequeña pantalla. Yo pude visualizar eso. Muchas gracias, muchas cosas buenas para ti y para tus seguidores. Nos gracias, vemos. Hermano, abrazo grande. Productor, ahí priorízame los nuevos. Si ves una muchacha, también a decirte el orden de apariciones. La gente que es primera vez que entra, las mujeres. Aquí somos muy... Mira, aquí somos más feministas que la femenina, ¿verdad? Porque aquí rendimos un homenaje diario a la fémina. Venga, ¿quién está conectado hoy? Oh, buenas tardes, Juan Antonio. ¿Cómo está la cosa? Muy bien, ¿y tú por ahí? Bien, bien. Estás como medio ronco, ¿no? Chico, no sé... No tiene buen internet, se nos fue Juan Antonio. Y Juan Antonio, conéctate a la Wi-Fi, chico. O tú estás en Cuba, que no hay buen internet. A ver, patriota. A ver, ¿me escucha bien? 100%. Ya, qué bueno. No, mira, breve, nada más entré para decirte que esto que pasó ayer es una victoria de todo el pueblo cubano, tanto fuera de Cuba como dentro de Cuba. Yo ayer, mientras se daba el juego, se desarrollaba el juego, estaba en contacto con cubanos aquí en Panamá, cubanos en Miami, cubanos en España, cubanos en Cuba. Hubo un contacto que tengo en España que me mandó un enlace para que los cubanos pudieran ver el juego desde su celular. Y lo compartí y así fue, así funcionó. La verdad es que la derrota que le hemos dado a la tiranía es grande, es grande. Esto es un éxito de todos los cubanos,
porque independientemente al juego de béisbol, a lo que significa el juego de béisbol, todos sabemos, los cubanos, todos sabemos que esto tiene un matiz político, es inevitable, porque así, como tú lo decías ahorita, así lo hizo hacer el cenicero, porque no me gusta ni decir su nombre, todo lo politizó y nos llevó a todos por ese camino. Así que, nada, se cosecha lo que se siembra. Hoy la tiranía cubana está cosechando lo que sembró por 64 años y lo que sigue sembrando. Y nada, yo estoy muy contento porque el éxito ha sido tan grande que yo no sé qué ellos habrán dicho, porque no he visto en las redes, no sé qué le habrán dicho al pueblo cubano. Pero el pueblo cubano, al menos con el que yo tengo contacto, está toda la expectativa de ver qué pasaba. Y todos están muy contentos por los resultados. Eso es lo que me han expresado hoy. Así que nada, Eliezer, entré solamente para decir eso. Óyeme, teníamos por ahí copiadas las orientaciones que le dieron para el recibimiento y eso, ¿no lo tenemos ahí? Todo nos llega, señores. El Team Patria y Vida en Cuba cada vez es más grande. Sí, porque la gente cuando hablamos de Patria y Vida piensa en Miami, piensa en Madrid, piensa en el exilio. El Team Patria y Vida de Cuba es más grande que el Team Aceres. Se demostró el 11 de julio y obviamente la gente no quiere lanzarse solo y que lo lleven preso, etcétera. Pero cuando en Cuba haya otra manifestación masiva, tú vas a ver de qué tan grande es el Team Patria, Vida y Libertad. Bueno, apenas que mandaron las orientaciones, ya nos las mandaron a nosotros. Todo al dedillo. ¿A dónde hay que parar a la gente? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Cuáles son las consignas que hay que gritar? ¿Cómo es la cosa? Todo se orienta del Comité Central. En cada punto donde se van a hacer los homenajes a los peloteros, las cosas. Qué aburrido, qué triste vivir una vida donde tú no eres más que una marioneta, un títere. Un títere. Fíjate que a nosotros nos decían, no, ustedes son títeres del imperio. A mí el imperio nunca me ha bajado ninguna orientación. Yo todavía estoy esperando que la CIA me diga algo, que la Casa Blanca me diga algo. Jamás en la vida se han comunicado conmigo y dicen ellos que yo soy títere del imperio. Yo no conozco el imperio ni he hablado con el imperio nunca en la vida. Yo conozco los cubanos que viven aquí y hago lo que me da la gana. Las orientaciones me las doy yo mismo. Bueno, ellos que tanto confían en la espontaneidad del pueblo cubano. Oye, hasta la frase que hay que decir. Cuando pasen hay que decir tal cosa. ¡Viva el Team Aceres! Señores, qué manera del Partido Comunista manipular al pueblo de Cuba. Pero qué bueno que gente valiente como el profesor que nos escribió está diciendo hasta aquí. ¡Basta ya! Si a fin de cuentas en cualquier momento me voy con el parol, con esto, con lo otro, me tiro al mar, lo que sea, porque no se puede vivir. ¿Para qué voy a seguir fingiendo? ¿Para qué voy a seguir dejándome violar si esto no es lo que yo quiero? Óyeme, ¿quién más está conectado? Dímelo, Eliezer. Saludo por aquí, Luismi, de la Bahía de Tampa, papi. ¿Cómo está la cosa? Oye, qué flow tú tienes. No, que estaba viendo que va a estar por aquí por la Bahía de Tampa. Vamos a estar por allá el día primero, si Dios quiere. Nada, Eliezer, estuve viendo ayer el partido. Es increíble, hermano, que viviendo en un país de libertad tengamos que pedir permiso para llevar carteles. Tú sabes, creo que... Pero nada, vi todos los videos de todos. Brutal, espectacular. De verdad, soy de la nueva generación del exilio. Mi abuelo fue Marielito. Mi tío se fue en el 94, cuando los balseros. Llevo en Estados Unidos 6 años. Gracias a Dios cumplí mi sueño. Soy locutor de radio, DJ, trabajo con artistas. Pero no vine por eso. Vine porque se demostró que la libertad en este país puede más que los comunistas. Se puede. Y ellos se dieron cuenta que aquí en Miami, por lo menos yo vivo en Tampa, pero visito Miami muy seguido. Y en Miami la cosa no es fácil, para que sepan. O estás con nosotros o no estás. ¿Okay? Bueno, los tipos, ayer uno en la protesta, es que a los cubanos se le ocurren cada cosa que son magistrales. Y me dijo uno, no importa si tú te echas en el dedo grasa de coco, vaselina, agua, azúcar, lo importa es que no me voy a dejar meter el dedo. Ese es el exilio. Tú puedes inventar lo que tú quieras. No va el comunismo aquí. No, pero vamos a echarnos el dedo puré de fresa. Claro, tú vas a ver qué pasa. No, no va, no nos lo vas a colar.
jamás en la vida. Y vamos para Tampa, porque al no poderla colar aquí, ahora quieren. Sí, acá hay una pila que los veo diario, los veo bastante, y hay muchos que están colados por todos lados. Y para que sepa, aquí en Tampa no se van a meter, que aquí hay un exilio mucho más viejo, puede ser que hasta de Miami, porque aquí hay muchos cubanos que llevan muchos años aquí, que me los encuentro diario, que no se van a meter aquí. Primero de abril, caballero, aquí en Tampa, en Casa Cuba, ahí en Las Minias, vamos a estar apoyando, porque aquí no van a meterse aquí. Olvídate de eso. Y de verdad, Eliezer, hace un excelente trabajo. Te sigo desde que empezaste. Creo que el mensaje está y creo que llegó a las calles cubanas. Yo soy de La Habana, crecí en los sitios. Y me escribieron todo el mundo. Papi, el cartel llegó. Eso lo vio todo el mundo, toda Cuba. Vio y el mensaje está y llegó. De verdad, felicitaciones a todo el trabajo que hacen todos. Yo sigo a todos los youtubers por igual, cada uno con sus diferencias, con sus razones, pero yo amo a mis youtubers porque cada día el mundo está mirando. Yo tengo aquí muchos amigos que son de otras nacionalidades, que hay que explicarles, como mismo van al estadio, que fueron mucha gente de otras nacionalidades, y no me canso de explicarles, no, que jodieron el juego, no jodimos el juego. Nosotros tenemos nuestro sentir, ¿me entiendes? Hasta que Cuba no sea libre, no podemos parar. Ojalá y podamos ser como los boricuas y los dominicanos que fueron a ver su pueblo y a ver su equipo con su camiseta. Algún día lo haremos también y podamos ir al latino y decir Cuba, no sé qué, y podamos celebrar esos partidos como lo celebra todo el mundo. Bueno, yo lo veo, en vez de que jodimos el juego, yo creo que hicimos que aquello no fuera solo un juego. Fue un juego enriquecido. Claro, había allí dos juegos, Estados Unidos contra ese equipo y estaba el Team Aceres contra el Team Patrivida. Y el juego más divertido y más salvaje de todo fue el de Team Aceres contra Team Patrivida. Estados Unidos ganó como por 15 carreras de diferencia. Nosotros dimos knockout por 300 carreras de diferencia. Claro, sí. Y yo te digo, nosotros crecimos con la pelota. Que no, porque ya el cubano se olvidó de la pelota. Vi comentarios así. Nosotros crecimos con la pelota. Yo soy industrialista. Yo iba al latino cantidad de veces. Yo vivía a Pocas Cuadras, el cerro. Iba al pontón cantidad desde chamaquito. Nos encanta la pelota, pero lamentablemente hemos perdido pelota, artistas, todo. Hemos perdido todo. El día que recuperemos, vamos a recuperar a nuestros artistas, nuestra pelota y todo lo que sea arte. ¿Me entiendes? Yo no pude ser DJ en Cuba, no lo pude ser, no pude trabajar la música en Cuba porque lamentablemente no puedes. ¿Con qué dinero me voy a comprar un mezclador en Cuba? Tuve que meter más paquetes semanal, me metieron preso por llevar el paquete en Cuba, Eliezer, por llevar la información de verdad a los cubanos. Porque tú sabes que antiguamente, ahora el paquete es un relajo, pero antiguamente tú llevabas, me cogieron preso en Cuba, no podía llevar paquete, no podía llevar algo que estaba mal. ¿Me entiendes? Bueno, pero nada, papi, te dejo para que siga la gente ahí. Nos vemos en Tampa, papi. Primero de abril estamos aquí. Dale. ¡Abrazo! Oye, oye, tú sí suena. Nada. Déjame decirte algo. El que me pida que saque mi reclamo de libertad del juego de pelota, saca tú la dictadura. Saca la dictadura de la pelota, saca la dictadura del arte, saca la dictadura de la agricultura, saca la dictadura del transporte, saca la dictadura de la pesca, de la aviación. A quien tú tienes que sacar es a la dictadura de todo eso. ¿Qué hace la dictadura ahí? Sin libertad no hay nada. Y con dictadura no hay nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar la dictadura de todas partes y que venga la libertad a todas partes. Entonces, si yo llevo la libertad y tú llevas la dictadura, ¿cuál de los dos es el que sobra? Con libertad y todo, con dictadura no hay nada. ¿Cómo tú me vas a decir que yo saque la libertad de las cosas? Saca tú la dictadura de todo. Si la pelota viene sin dictadura, igual hace falta la libertad. Fíjate cómo es. La libertad nunca sobra en ningún lado. La libertad tiene que estar presente en todo. ¿Pero qué hace la dictadura ahí? ¿Para qué nos sirve la dictadura? ¿Para qué queremos la dictadura en la pelota y en todas partes? Si lleva 64 años la dictadura metido en todo en Cuba está metido la dictadura. ¿Qué dicen? Hasta en el arroz. No, no, no. El arroz viene por la dictadura. Saca tu dictadura del medio. Deja que fluya la libertad para todas partes. Tú vas a ver cómo nos vamos a divertir y qué lindo va a ser todo.
¿Quién más está conectado, señor? ¿Dónde están las mujeres el día de hoy, eh? Todas las mujeres lindas que salen en este canal. Bueno, faltaban también los camioneros. Primer camionero oficial que entra del Club de Camioneros. ¿Cómo estás, Eliezer? Buenas tardes. Muy bien, feliz de tenerte por aquí. Primera vez que entro aquí. Soy de Holguín y te bendigo a ti, a tu familia, y gracias por el trabajo que estás haciendo por la libertad de nuestro país. Decirte sobre del juego de ayer. Bueno, no sé si querías preguntar algo, pero bueno, sobre el juego de ayer. No, lo que tú pienses. Yo le estaba siguiendo a través de Fox Sports. Y cuando se manifestaron los muchachos que se tiraron al terreno y eso, Fox Sports en ningún momento le prestó atención a eso, le dio seguimiento a lo que se estaba manifestando, ¿no? Entraron en propaganda y publicidad y empezaron a presentar a los jugadores americanos como que eso no importaba, ¿no? Las indicaciones eran como que se alejara todo del terreno. Sí. Entonces son cositas, que es lo que dice Otaola, que los tentáculos del comunismo están más metidos demasiado lejos que aquí en este mismo país. Es una lástima, pero bueno, tenemos que ir trabajando con eso de saber hasta qué punto. Para que tú veas cómo ellos te siembran gente. A lo mejor sembraron una gente ahí en Fox hace 10 años. Y hoy porque les hizo falta. Es así. Ellos siembran en todos lados. Y el día que eso lo llama, oye, hace falta esto, esto. Y tú dices, coño, ¿cómo puede ser posible que Fox censure unas imágenes? ¿Cómo no va a ser posible si tenían a Ana Belén Monte de analista de la CIA de los asuntos de Cuba? ¿Cómo que no se van a meter en Fox? ¿Cómo que no se van a meter en el estadio? ¿Cómo que no se van a meter en el aeropuerto de Miami? Eso es pan con jamón. Está claro, así mismo es. Y otra cosa, mira, yo en Cuba, yo fui militar, pero fui del ejército, de la FARC. Que bueno, cuando entré a este país lo declaré y está ahí escrito para no tener problemas con nadie, porque el que me conoce sabe que no le hice daño a nadie. Y sabe cómo funciona eso, cuando un equipo de eso va a salir del país. Ellos los entrevistan, tanto la CIN como la FARC, la policía de la seguridad del Estado de la FARC, como el MININ. Ellos pasan un proceso y lo investigan, todo el que está de acuerdo con las ideas, el que no, y le dan asignaciones especiales a cada uno. Claro que siempre está el que está, sí, yo estoy de acuerdo, y se quedan. Pasa el proceso, pero se quedó aquí, porque el objetivo final era llegar aquí. Esa gente no son de que porque son buenos jugadores, porque mejores que ellos hay muchos allá en el país y no los trajeron. 100%. Sí, eso es otra cosa. El que conformó ese equipo es porque era, al menos a los ojos de la dictadura, empático con ellos. Gracias, mi hermano camionero. Oye, buenísimo. ¿Quién más está por ahí conectado? Coño. ¿Cómo está la cosa, maestro? Hermano, me alegra saludarte otra vez, porque bueno, desde aquella vez, desde el Rusi y su banda, que le mandaste saludos por allá a Baracoa, no te había visto más, no había podido entrar porque el trabajo no me deja. Estoy a tope, pero quería aprovechar la oportunidad, saludarte a ti, a la familia, a todos los seguidores que tienes aquí, que hoy está montado por 3.700 por ahí. Hoy vamos, hoy está de fiesta tú. ¿Cómo? Aparte que te noto un poco ronco. Mira, sí, ¿qué te iba a decir? Estuve siguiendo el partido ayer un poco, ¿no? Hasta donde pude, porque yo también estaba trabajando. Estoy contentísimo con lo que pasó. Estoy contento por el triunfo. Pero, o sea, no estoy muy contento porque los peloteros hayan perdido. Estoy contento por el triunfo que tuvo en sentido general el equipo de Estados Unidos, porque es que ese triunfo realmente es un golpe durísimo para la dictadura. Entonces el pueblo está sufriendo por todas estas cosas y todo ese triunfo, aunque ellos han perdido, ahí hay dinero, porque llegar hasta esa semifinal, eso le reporta dinero, y es que nada de eso llega al pueblo. No, pero tú vas nada a... de eso llega al pueblo. Entonces, como todo eso va para la dictadura, yo estoy muy contento de que Estados Unidos haya logrado esa victoria. Y estoy de parte de todos ustedes. Felicitarte y que siga así,
quería entrar porque hacía rato que no entrábamos aquí. A ver si cuando yo vaya por allá, por Miami, puedo hacerte un guateque allí. Coño, ya tú sabes. Claro que sí, bienvenido siempre. Ya, ya, yo estoy preparando algo para ver si cuando yo llegue allí con el gallito del Zoom, a ver si reunimos y hacemos alguna cosita allí, porque eso está pendiente. Ya te avisaré y te digo, oye, para ver si hacemos un guateque aquí como lo que yo hacía en Palma Jicaña. Bienvenido, hermano. Abrazo. Venga, un abrazo, venga. Óyeme, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, yo estoy, te digo, extasiado de felicidad. Los invito a seguir a todos los influencers. Hoy no me pierdo Taola. Ha sido maravilloso todo en las últimas 24 horas. Todo lo que haga sufrir a la dictadura a mí me hace muy feliz. Y como ya hemos explicado a lo largo de esta transmisión, este juego era mucho más que un juego. Me acordé de una frase que dicen los guajiros hace mucho tiempo. El juego es juego, pero el dedo metido en él no es juego. Y no los querían meter. Y no nos dejamos. Apretamos y le dimos los pedales. Y ganamos. Más que lo que ganó el equipo de Estados Unidos, ganó la causa de la libertad de Cuba, de la denuncia y de la deslegitimación. Querían legitimarse y no pudieron. Abajo la dictadura, viva la libertad. Así que a mí solamente me resta invitarlos a pasar la mejor noche, a ver todo, porque anoche fue la noche de la cosa. Ahora, hoy la gente se ha pasado el día viendo las imágenes, viendo las fotos, viendo todo lo que ha salido. Disfrute esta amplia victoria que hemos logrado.